Los socialistas mantienen su no al candidato del PP, pero en medio de las negociaciones se cuela una voz autorizada en las filas del PSOE. Felipe González discrepa y dice que aunque los populares no lo merezcan, su partido debe abstenerse y permitir a Rajoy que gobierne, y envía este recado a Pedro Sánchez. Cuando se lucha por tener el liderazgo orgánico, el control orgánico, y uno se olvida de la sociedad, le pasa lo que a Cameron. Se queda sin casa y sin muebles, porque al final, si uno no tiene crédito en la sociedad, ¿de qué le sirve liderar el grupo? Bueno. Guillermo Fernández Vara insiste en que hay que dialogar para solucionar el bloqueo. El varón extremeño pone en valor la experiencia de González. En la opinión de uno que estuvo allí sentado cuando los españoles se entendieron después de 40 años de dictadura para buscar una salida y para encontrar una esperanza para este país, y lo hicieron gente que era muy diferente entre sí. Desde Valencia, Ximo Puig afirma que respeta las palabras de González, pero recuerda que Rajoy debe buscar sus apoyos entre sus afines. Intentar desde el minuto cero llegar a un acuerdo con la fuerza política más próxima que tiene desde el punto de vista ideológico, como en toda Europa. En Ferraz también respeto a las palabras de Felipe González, y sobre su reunión los socialistas le pedirán a Rajoy que asuma su responsabilidad y se presente a la investidura. Parece paradójico que en lugar de empezar a trabajar con aquellos que pudieran prestarle su apoyo a una investidura, haya comenzado con el grupo socialista, que tiene claro que en ningún caso le va a apoyar en esa investidura. Y recuerdan que la pelota está en el tejado del Partido Popular.